El consumo de los productos del mar aumenta en la Semana Mayor. Por esa razón, las pescaderías se preparan con variedad de pescados y mariscos. Los consumidores buscan de todo tipo y hay para todos los gustos. Ahorita en este tiempo, el pescado seco, el bacalao, el pescado para ceviche, los camarones, el pargo, que es un pescado que se consume mucho, el pargo, el malo enrosado y los mariscos, lo que son camarones, almejas, jaibas, el pulpo. Esos son los productos que la gente busca más en este tiempo. Los precios varían según lo que quieran comprar. Entre lo más buscado está el bacalao. Bueno, ahorita en este tiempo sí ha habido un poquito de el alza en el precio de los mariscos. Como el pargo, ahorita está el kilo en filet, anda entre 8.000, 9.000 colones el kilo. El bolillo está al mismo precio que ha estado todo el año. El marlin sí un poquito más, el marlin, 500 colones más el kilo. El vela está al mismo precio. Y el marlin blanco también es un pescado que en este tiempo está un poquito más caro. ¿El bacalao, que es uno de los productos que más compran, cuánto más o menos? Ese, el bacalao, está a 10.000 colones el kilo. ¿Y lo que es el pescado para ceviche? Está a 4.000 colones el bolillo. Por ello, durante la Semana Santa, de lunes a miércoles, tendrán abierto a toda la población. Lunes, martes, miércoles está abierto normal, de 5:30 hasta las 5:30 de la tarde. Y cerramos solo jueves y viernes, el sábado está abierto otra vez y el domingo, si Dios quiere. Me imagino que ustedes se preparan mucho porque para esos días se consume más pescado de lo normal. Ah, sí, ya nosotros estamos bien preparados para desde ahorita esta semana. Y sobre todo sobre el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, que son los días más, digámosle, más buenos. Ya estamos, si Dios quiere, estamos ya bien preparados para esos días. Recuerde comparar precios, además de buscar frescura y calidad.